sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. Bueno, soy Eduardo Quintela. Eduardo es en realidad mi segundo nombre. ¿Quién diablos soy? Veo algo extraño en su rostro. La Escuela de Artes es mi segundo hogar. Es un lugar donde, al menos para mí personalmente, me... ¿Cómo se diría? ¿Cómo es esa palabra? ¿El segundo hogar? Sí, aparte es donde olvido los problemas. El santuario de la paz. Que puedo tener, encuentro paz. Inclusive, sin miedo a equivocarme, que me he encontrado a mí misma. Cuando yo no conocía la Escuela de Artes, me consideraba vacío. No tenía un sentido, no tenía un porqué. Estaba vacío. Veía a la gente, veía una silla y no sé, no le encontraba nada, ¿no? Pero cuando ya he empezado a conocer, digamos, lo que es el arte, entonces sí, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, veía esa silla, ucha, cuánto le ha debido costar al que ha hecho, al que ha creado, ¿no? Pero antes no. La Escuela de Artes. Creo que es una institución que nos ha apoyado bastante, porque de otra forma tal vez mis padres no me hubieran dejado si es que no fuera gratuito. Porque la primera vez que le he dicho a mi mamá, voy a estudiar teatro, me ha dicho, ¿qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Pero mamá, a mí me gusta. Y no sé si fue por rebelde, bueno, tal vez eso me impulsó también. Yo no, a mí me gusta y voy a entrar. Es algo, es una decisión bastante complicada, porque una persona que se dedica al arte tiene que vérsela realmente con la vida, porque no la va a tener compradas. Porque lo más probable es que no llegue a vivir exactamente de eso. Entonces, por eso hablo de un idealismo, ¿no? Y como hay tantas personas que han tenido ese concepto, ese ideal, y se han unido en una escuela de artes, entonces la escuela de artes simboliza esa punta de lanza, ¿no? Donde están estas personas que sí son ideales y que sí creen que pueden generar una comunicación a nivel artística, ¿no? Hay artes plásticas, hay artes escénicas, hay música, hay danza clásica, folclórica. Tenemos un teatro donde podemos, no cuando queremos, porque a veces son muy tercos, pero podemos gozar de ambientes para explayarnos, si se puede decir. La multidisciplinariedad se siente en el aire, y eso es tal vez el mejor aspecto que tiene la Escuela de Artes actual, que esperemos no lo pierda.
se ve buenas cosas aquí en la escuela. Todos bien entretenidos con sus cosas, ajetreados, todos moviéndose de aquí para allá, al menos cuando hay una presentación de folclórico, de clásico, de cine, de artes plásticas, todos así, con su ajetreo, y yo los miro y, o sea, manteniendo su mente ocupada, ¿no? Y eso creo que es lo que les hace diferentes, y nos hace diferentes a la demás gente que no hace arte. Yo creo que lo que más inspira es que hay personas que le entregan toda su fuerza, todo su tiempo a esto. Van, investigan, van a bibliotecas a investigar más sobre, no sé, sobre su área, la historia, investigan. Y creo que es eso lo que nos debería inspirar. Ahora me escapo a mi cubil ferino. Lo genial es toparse con personas que estén tan locas como tú, que creen que pueden cambiar las cosas. Lo genial, creo que las anécdotas hermosas es encontrarse que esos valores que uno cree que se están perdiendo, que uno cree que realmente tienen que luchar para sacarlos adelante. La anécdota mejor es encontrarte personas que tienen los mismos ideales y que quieren hacer lo mismo que tú. La Escuela de Artes, más que todo, aquí en El Alto, bueno, es una bendición de Dios, ¿no? Para todos los salteños, porque es una gran arma de la sociedad. Te cambia, te hace fuerte. Es como si ya se conocieran, ¿no? Es como haber encontrado el lugar donde realmente perteneces. Y a mí eso es lo que más me ha llamado la atención de aquí, por eso no me he ido. Por eso no pienso irme.